Encuentros es un libro, que es un ensayo crítico, por eso se llama El lado B del amor, que se centra en los problemas que puede generar la construcción del amor, más que en ese lado A que escuchamos siempre y que tiene que ver con que el amor es maravilloso, que el amor nos completa, que es lo más lindo que nos puede pasar, examinar cuáles son las aristas psicológicas que pueden convertir al amor en algo complejo. El exceso de celos, la posesión, la infidelidad, la relación con el deseo, bueno, todas esas cosas que pueden llegar incluso hasta, el libro analiza las relaciones, el porqué de las relaciones de violencia dentro del amor, en fin, bueno, un montón de cuestiones que me parece que es interesante pensar para no quedarnos presos de ese costado puramente romántico que te hace llegar al amor de un modo demasiado ingenuo y después te sale caro. El amor es complicado, hay una idea que sostiene que el amor es algo que uno encuentra, ¿sí? Vos te conoces a alguien, te encontraste, ya está, se enamoraron y todo tiene que funcionar bien. Y la verdad es que no es así. El amor es una construcción compleja, donde cada uno de los dos tiene que poner mucho de sí para adaptarse al otro, para ceder, para mejorar, si es que el amor es sano, para tener paciencia, para comprender, para llegar a acuerdos. Y todo eso es un trabajo muy complicado, que requiere de un diálogo permanente, de una posibilidad de establecer pactos de relación. Cuando habla de las relaciones violentas, que es algo que nos toca en el día a día, es muy fuerte interpretar a la parte más dañada que sigue agarrada a ese amor. Claro, lo que pasa es que hay que entender que el amor es simplemente una emoción. Tendemos a darle el lugar de una especie de milagro y es apenas, nada más y nada menos, digo, que una emoción. Y las emociones las sienten las personas. Y las personas pueden ser sanas o enfermas psíquicamente. Y si alguien se enamora de una persona que es psíquicamente sana, el amor puede ser la puerta de entrada a una vida hermosa. Pero si alguien se enamora de una persona enferma, el amor puede ser la puerta de entrada a un infierno. Y muchas veces ocurre que quien es víctima en una relación violenta le cuesta salir a veces, y ya no hablo de esos momentos en los que no sale por miedo, ¿sí?, sino los momentos en que la víctima empatiza y justifica al agresor y dice, bueno, pero yo lo amo, como si con eso bastara. Hay amores que son tan enfermos que vale la pena salir de esos amores cuanto antes. ¿Qué es finalmente el amor? Porque es algo que puede ser confundido con muchos otros sentimientos y mezclado con otros sentimientos es el amor. Sí, claro, claro. Mirá, el amor es un recorrido, el amor es un punto de llegada, no es un punto de partida, no es eso que te ocurre cuando conoces a alguien y quedás flasheada, digo, ahí empieza la construcción de un amor en ese periodo que se llama enamoramiento, donde vos ves al otro como alguien perfecto, como alguien maravilloso, como alguien que puede completar todos tus anhelos, tus deseos, tus sueños. Pero después, si la relación sigue con el tiempo, te vas a llevar por delante algunas desilusiones. Y eso no quiere decir que sea el fin de una relación, porque como nadie es perfecto, siempre en algo nos va a desilusionar, como nosotros lo vamos a desilusionar a esa persona. A partir de allí está el trabajo de construir, de tenerse paciencia, de ver si se puede acordar o si no vale la pena. Y si vale la pena, vas a acceder después de un tiempo a un tercer momento, que es el que yo llamo el amor. Ese punto de llegada donde la persona que elegiste ya no es tan maravillosa como la creías en el enamoramiento, ya no te desilusiona tanto como en la segunda etapa, tiene mucho de lo que te enamoró y mucho de lo que te desilusionó, pero llegás a una conclusión, que vos al lado de esa persona sos más feliz y la vida tiene mucho más sentido al lado de ella que sin ella. Ahí empieza y se constituye lo que yo llamo el amor. Y teniendo en cuenta todo este camino que has recorrido abordando esta temática, la pregunta de cajón, ¿no? ¿Hay algo que te haya sorprendido en todo este estudio? ¿Hay algún preconcepto que tuviste que abandonar a lo largo de esto? No, mirá, lo primero que me sorprendió fue las ganas que la gente tiene de creer en que el amor siempre es bueno. Como si no nos hubiéramos enamorado y no hubiéramos sufrido, como si no hubiéramos pasado por el desamor,
como si nunca se hubiera sufrido una infidelidad o hubiéramos estado con alguien demasiado celoso. O sea, yo creo que todos hemos atravesado en determinado momento este arco iris de conflictos que provoca el amor. Y sin embargo, sigue la gente haciendo mucha fuerza por conservar la idea de esta circunstancia milagrosa, digamos. Sí. Y creo yo que es necesario destruir un poco, aunque suene fuerte la palabra, un mundo tan ilusorio para poder construir un amor real, ¿sí? Y sin embargo, viste, alguien termina una relación y viene una amiga y le dice: vos relájate que ya vas a conocer a alguien como vos te mereces. Sí. Como si esa persona que va a venir va a colmar todo y va a ser ese príncipe azul que no existe. En realidad, hay que acostumbrarse que con mucha suerte vamos a encontrar un príncipe celestito, ¿sí? Claro. Y que alguna paciencia vamos a tener que tener.